Concebido como un fuerte, formado por tres recintos defensivos que se suceden en altura, el Peñón de Vélez de la Gomera quedó definitivamente incorporado a España en 1564. Sus calles evocan un pueblo andaluz, de paredes encaladas y trazado sinuoso, por las que hoy transitan los militares del Ejército de Tierra encargados de su custodia. Este baluarte circular, conocido como la Corona, es el punto más elevado del Peñón de Vélez. Tiene 84 metros sobre el nivel del mar. En el Peñón llegó a haber una guarnición importante, con cerca de 1 millar de personas censadas, que contaban con su propio cementerio. Los que sirven en este destino reconocen que no tiene nada que ver con ningún otro. Así lo está viviendo el teniente enfermero de esta rotación, que es un debutante. Entre sus cometidos está vigilar diariamente la calidad del agua que depura la desaladora y atender a los pacientes. ¿Venir aquí de consultas? ¿Qué es lo que más te puede...? De todo. Viendo las cuestas que tenemos, pues traumas vienen muchos, sobre todo los días de lluvia, por sin querer resbalan a la hora de correr por las escaleras, como hemos visto arriba. Los cambios de temperatura, viene mucha gente con la afectación a nivel de posibles amigdalitis, etcétera, etcétera. En el Peñón cada cual tiene su misión, y las horas discurren casi sin darse cuenta. Cuando la jornada toca a su fin, todos saben que queda un día menos para volver a casa, como son conscientes también de que poder contemplar el atardecer desde este pedazo de la historia de España es un privilegio al alcance de muy pocos.